El ruido es el gran invento del mundo moderno, voraz e inevitable, bastante invasivo y tanto que a veces creemos que es nuestra compañía sin quererlo y está tan metido en nuestra vida que ni nos damos cuenta. Pues precisamente en el libro de Esteban Costaín habla que la gran genialidad del Imperio Bizantino fue haber creado una figura en donde podían silenciar a las personas en la ciudad, más allá del poder, más allá de la fe, más allá de todas esas doctrinas, este era un papel muy importante. Este es precisamente el tema que nos convoca hoy para nuestro karaoke ciudad. Vamos a tomar como punto de referencia la canción Ruido de la banda bogotana La Derecha, original de Joaquín Sabina, para preguntarle a nuestros transeúntes sonoros cuál es ese ruido que tanto los molesta. Bienvenidos a Karaoke Ciudad de Sistema Sonoro. ¿Cuál es el ruido de la ciudad que más te molesta? El pito de los carros. ¿Cuál es el ruido que más le molesta? El grito de las personas. ¿El de los mosquitos en la noche? Hay varios ruidos que me molestan. Podría ser la mala música. Muy mala música se convierte en un ruido molesto. ¿Cuál es ese ruido que tanto le molesta? Las mentiras. Ese es el ruido que más me molesta. ¿Hay algún ruido en este momento que tengas en tu mente? El del aire, ¿viste? Cuando pasa como una bocanada de aire. Hace como si fuera un silbido. Más que todo como de pajaritos y hojas. ¿En este momento tienes algún ruido en la cabeza? El pito de los carros, ando en la calle y eso es lo que, el ruido que se escucha todo el tiempo. ¿Para ti qué es el silencio? No sé, el silencio es como paz, tranquilidad. Para mí el silencio es como estabilidad, tranquilidad, como un momento de paz. Poder leer un libro. El silencio es paz. Y pienso que el silencio es algo como muy mental. ¿Para usted qué es el silencio? El silencio, estar como en paz. ¿Para ti qué es el silencio? Cuando uno se puede escuchar sus pensamientos. ¿Cuál sería ese ruido que quisieras silenciar para toda tu vida? El ruido de la maldad, no tanta maldad en la gente. Eso no se usa ya. ¿En este momento tiene algún ruido en su cabeza? Algunos pensamientos que me hacen dudar de muchas cosas. ¿Para usted qué es el silencio? Es un estado meditativo. ¿Y cuál es ese ruido que le gustaría silenciar para toda la vida? Las mentiras de los políticos. ¿Y cuál sería ese ruido que te gustaría silenciar para toda la vida? El de los aviones. ¿Cuál es ese ruido que en este momento tiene en su cabeza? Es un ruido que no me molesta, pero el de la ciudad es molesto, pero a su vez es lindo. ¿Cuál es el ruido que más te molesta? El pito de los carros. ¿Y cuál sería ese ruido que te gustaría silenciar para toda la vida? Un grito de violencia. ¿Cuál es ese ruido que le gustaría silenciar para toda la vida? Álvaro Uribe. La semana pasada, los padres del heavy metal Helloween regresaron a la capital colombiana. Y esto fue en su marco de la gira Pumpkins United. No se trató de una presentación cualquiera, porque como bien lo señala el nombre del tour, tuvimos la oportunidad de ver reunidos a los tres vocalistas que han marcado la historia de esta banda alemana. Ken Hansen, Michael Kiske y Andy Davis. En una noche histórica, Helloween armó un repertorio con sus casi 40 años de carrera, incluyendo tanto sus momentos más pesados como sus fases más melódicas y comerciales. En Sistema Sonoro conversamos con los integrantes de la banda, Michael Gaywatt y Daniel Loble, sobre su historia y los planes a futuro, pero además hablamos con algunos de sus fans durante su concierto. Bienvenidos a esta movida nacional en Sistema Sonoro. Hi everybody out there, this is Kai and Michael from Helloween and you are watching Sistema Sonoro. Estamos con los creadores del Power Metal y ellos son Helloween. Tenemos dos invitados muy especiales. Nice to meet you and welcome to Colombia. Thank you very much. We already feel very welcome. Yeah. Welcome to Colombia, Michael. Buenas a todos. We travel in time to 1978 to tell us about Gentry. Well, it was kind of the first band that I had, you know. I mean, what can I say? It was just like some school friends getting together and trying to come up with some music. And of course, doing a lot of cover stuff. And then, but
immediately starting to write own songs, and yeah, it was good. Are considered the parents of power metal. How they came so popular on German radio? Just happened because we had so many fans who went out and bought the Keeper 1 and the Keeper 2 afterwards. You know, it was building up, and so suddenly the single that nobody thought would do anything was Dr. Steen, and it went up in the charts into the top 10, up to position number 3, if I remember right. And that was only because all the Halloween fans ran off and bought the album and the single as well at the same time. And this is just, you know, that was impossible to happen. What was the process had to happen to get to sell more than the 10 million albums around the world? It was just maybe a mix of doing the right thing at the right time in a good way. Coming up with some kind of original sound in some way, and doing it with all our hearts. And of course, being very, very talented and super clever. Aquí rockeando con una de las mejores bandas de Alemania de power metal. Pues desafortunadamente la anterior vez no pude venir, pero pues esta vez sí dije no me la pierdo porque es la reunión de la banda original y pues no, aquí rockeando. Me gusta mucho el álbum de Keeper of the Seven Keys. Keeper of the Seven Keys is considered one of the best albums of Halloween. Part 2 was through as the entrance to other markets of the world. Yeah, I think it's also because you knew all those hard rock bands before who did this and that. And then you had the heavy metal bands, you know, and both at that time, it was hardly ever mixed. No? And so I think we also did a mix of that, you know, what people would have expected in the hard rock field, like for instance, Queen or Dio or all these other bands, you know, that were doing just normal hard rock and probably with keyboards. And so we also had a lot of keyboards in the music, even though we had no proper keyboard player or something. And I think it was just the mix, and it was exactly what the people wanted to hear at that time with that voice that entered the band in the Keeper One with Michael Kiske, right? And that seemed to be like a sensational blow, just like, you know, okay, the combination of all you heard before, right here. That's probably what it was. A little faster, a little more aggressive, and a little more melodious, maybe. This tour is accompanied by three voices. How is the vocal dynamics in a stage? The vocals in the stage are usually very good when the singers are healthy. Yeah, but because of, you know, unrelented partying and stuff, you know, sometimes they show a little lack of, you know, what they have to put forward. And I'm just, you know, I'm just pretending to play guitar in this band, you know, so I'm not responsible, so I'm actually surprised you're asking me, you know, you gotta ask the so-called singers. After Latin America, what is coming to Halloween? Oh, we do a Europe tour, actually. We're going all over Europe, and then we have a little break for Christmas and beginning of next year. After that, we will go to Asia. And we will play some festivals in summer all over, mainly Europe. Let's see what comes up then. And USA is planned too. So we'll be busy. Are they going to record another album? Not yet, not so soon, because we got lots of things to do with this tour right now. And as you may know, we have recorded a new track called Pumpkins United. And, you know, we are even struggling to rehearse that one in time for this very tour because it was so much freaking work. And eventually that will be, you know. And if there's going to be any recordings in the form of an album remains to be seen then. And you don't know when that may happen because we can't very much tour, do this, and come up with a new album at the same time. That's close to impossible.
can already make plans what we're going to do, but for now we just say we're happy to bring this thing on the road and go out and play and let the future be it, you know. Increíble ver en tarima cantando a Michael Kiske y escuchar las guitarras de Kei Hansen y la voz de Kei Hansen, que es el vocalista del primer disco. Este concierto va a ser el mejor de Helloween en Colombia. Lo máximo, espero lo máximo de Michael Kiske, de Kei Hansen. Espero lo máximo de ellos. Desde pequeño mi papá me inculcó así, pues, el amor por el rock y eso, y pues espero que hoy sea un gran concierto. Eso ya viene de historia porque mi papá desde que yo tenía la edad escuchaba esa música. Entonces yo me crié y escuchaba la misma música. De tanto escucharla ya se le pegó a uno. Llegamos al final de un nuevo capítulo en la música de Sistema Sonoro, pero quiero contarles que a partir de hoy, 1 de noviembre, en Canal 13 Somos Música. Nos vemos más tarde. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.